¿Viste eso? Viene de la cena de la domina. ¿Será? Sí, la dominga debe estarle dando su bienvenida a la nueva. ¿Y eso te pone feliz? Triste no me pone. Es que llevaba días sin dejarme dormir. Y hoy sí ya, pues, le tuve que dar crack. ¡Estás bien loca, Dominga! A mí no me gusta dormir con nadie, y mucho menos con ratas. Hoy le tocó a la pobre criaturita. Mañana, quién sabe a quién le vaya a tocar. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el alboroto, eh? Nada, nada, no. Lo que pasa es que, pues, la compañerita se asustó y aplastó a la pobre criaturita. Vi nada más cómo la dejó y despertó a todo el vecindario. ¿Tú estás bien? ¿Cómo estás? Sí, cómo no. Aplastó una rata. Te voy a poner un castigo por mentirosa. ¿Yo? ¿Y por qué? ¿Por qué a mí? Si yo no he hecho nada. ¿Verdad, compañerita? ¿Que yo no he hecho nada? Ya oíste, aplasté a la rata. Ya dejen dormir. A ver, ¿ustedes qué se están metiendo? ¿Eh? Nadie les preguntó nada. Ya cállense, dejen dormir. Órale, cámbiate para acompañarte a lavar. Y luego vienes a lavar aquí, ¿eh? Que la pobre criaturita del señor necesita su santa sepultura. Ya cállate el hocico, Dominga. Por más que la Dominga le haga cosas a la Yola, el centauro no te va a querer más a ti. ¿Segura que estás bien? ¿No te hizo nada más la brujesa? ¿Qué? ¿Me vas a defender? Pues es mi trabajo, como con todas las reclusas, ¿no? ¿De cuándo acá? Mira, yo sé que tú y yo no empezamos bien y que se me fueron un poco las cabras con lo de la revisión, pero te prometo que de hoy en adelante todo va a estar bien entre nosotros. Anda. O sea, ¿te estás disculpando conmigo? Sí, me estoy disculpando contigo. Tengo órdenes del centauro de que todo esté bien contigo y así va a ser. Los perros ladran hasta que yo lo ordeno. No es inteligente meterse conmigo. Me cuida mi gente y no tengo un solo amigo. Yo soy el que manda y nadie me cuestiona. Soy el dueño de este circo que no olvida ni perdona. Tengo aliados... Espérame, que no te estoy entendiendo nada. ¿A dónde, papá? ¿Cómo que para dónde? ¿Voy a mirar? No, vete a otro, está ocupado. Ándale. Oigan, lo estoy dejando cuidando. ¿Qué están haciendo? Oye. Por eso, ¿pero estamos hablando de la misma vieja o qué? La misma. ¿Yolanda? Resultó ser la exmujer del perro. Ella estaba con él cuando lo mataron. Ah, órale. ¿Y ahí fue donde lo recapturaron? Ahí mismito. Ahí la chula tiene arrestos. Este es su tercer intento de fuga. El primero... Se partió el tobillo intentando saltar la barda del reclusorio donde la tenían. Oye, ¿y por qué la entambaron? El secuestro de García. ¿Te acuerdas? Ella ayudó al perro. Con razón. Con razón me dijo que yo ni sabía quiénes trabajaban para mí. ¿Y ella qué con el perro? No sé, pero esos dos no terminaron nada bien. En 6 años, él no la visitó una sola vez. ¿Y qué sabes de su familia?
Vivía con la mamá. Acá tengo la dirección de la señora. Yolanda parece que no tenía casa propia. ¿Su padre vive? No sé. Lo único es que la señora tiene varios compañeros. Otoniel Morillo se llama el actual. ¿Y la niña se llama? Cristina Costi, vive con la abuela. Oye, pero ¿y entonces que el perro es el papá de la niña? No creo. La relación de esos dos no es de hace tanto tiempo. Sabrá Dios qué pata puso ese huevo. Pero ¿y ella andaba con el perro así? ¿Se casaron o nada más andaban ahí dándose sus picones? Oye, que estoy oyendo ruidos. ¿Con quién estás tú? No, nadie, jefe. Yo sé que a usted no le gusta que entre nadie por acá. ¿Y de lo que me estabas preguntando? Entre esos dos nada de matrimonio. Solo noviecitos. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta y no me dejas hablando solo, como siempre? Dale, cuidado. ¿Por qué tanto interés? ¿Qué? ¿Y quién te dijo que tengo interés? Oye. ¿Cómo qué le gusta a una niña de 13 años? No, pues nada, nada más andarse peleando con la mamá de arriba para abajo. No, pues yo le quiero dar un regalito. ¿Sabes qué? Cómprale una tele. ¿A la niña? Sí, cómprale una tele de parte de Yolanda y se la mandas con un recadito ahí chiquito que diga a mi hijita, con cariño. Oye, que me pongas a averiguar sobre una morra, no me parece extraño. Pero que le hagas regalos a la niña de parte de la mamá, eso no había pasado. Bueno, pero ya pasó. ¿Qué? ¿Tienes algún problema o qué? No, no, ninguno. Pues entonces búscate la tele y se la mandas de volada, ¿eh? De esas a estas nuevas planitas. ¿Ya sabes cuáles? Esas que 3D y esas cosas. Está bien. Órale. ¿Crees que Aguilar se trae lo del archivo? Ya lo usé varias veces y funciona. Hay que entrar a la estación, hacer de cuenta que hacemos algo y salir por la puerta de atrás. Sí, yo sé que eso no lo enseñan en la Escuela de Criminología en París, pero aquí funciona, muchacho. Está bonito tu depa. Gracias. Dirás que el que renté está muy chico. Órale. Todo un Bianchini viviendo en un cuartucho de estudiantes. Muy bien, ¿eh? Dije chico, no pobre. Y es Bianchini. ¿Qué? Es que dijiste... Estaba tirado esto. Debe ser de Viviana, déjalo por ahí. ¿Y cómo te fue con la serenata? ¿Bien? ¿Valió la pena mi desvelada trabajando en lo de Aguilar? Ya sabes cómo son las mujeres. Amaneció algo callada y en la mañana se fue. Vámonos. Dije, vámonos. Vámonos. Mira que ir de rajón a la policía para que me agarren. ¿Cómo que rajona? Respeta. Me tenías con el Jesús en la boca cuando vi que no llegaste. Te estuvimos esperando en la gasolinera. Ya luego nos enteramos de que te habían agarrado. Ya, no seas cínica. ¿Para qué me mientes si yo sé cómo eres? Tú no me conoces ni tantito. Además, te advertí que no te fueras con el perro, ¿sí o no? Te lo dije. Es que no sé qué ganas teniéndome encerrada. Además, dejándome la vida. Yo solo me quería llevar a la niña y dejarte en paz. ¿No que tanto te incomoda la niña? ¿No que mucho gasto y no sé qué? Pues si supieras que la Cristina y yo nos llevamos re bien, somos hasta amigas. Tú no estarás pensando en hacerle algo a la niña, ¿verdad? Pásamela. Cristina no está. Ay, no te hagas. Ni que no supiera que no la mandas a la escuela. Tú siempre me la niegas. Pásamela. Pues, siempre hablas cuando ella no está. Mira, deberías agradecer que te la cuido, ¿eh? Si vieras cómo sufrió la pobre cuando vio que no llegabas. ¿Qué le dijiste? Pásamela. Pásamela. Oye, como que ya no te oigo. No me vayas a colgar, mamá. No te oigo. Hay mucha interferencia. No te oigo. ¿Qué llamó? ¿Era mi mamá?
No, eran los cobradores de siempre. No seas metiche, ándale, apúrate. Oye, abuela. Es que creo que me bajó. ¿Qué? ¿Ya te habías tardado? Me duele un poquito. No te hagas. Eso nos pasa a todas las mujeres. Ten, te doy de las mías mientras. Ándale, no te hagas la loca. Ya vamos a encontrar el modo de que me las pagues. Eso de ser señorita tiene su chiste, ¿eh? Vas a ver que se te empieza a hacer el cuerpo así, de mujer de veras. Eso a los hombres les encanta. Aunque ahorita no te des cuenta. Luego hasta te va a gustar. Nada más que cuidado, ¿eh? No vayas a salir embarazada igual que tu madre. Con el primero que se te acerque, cuidadito que salgas panzona. Vete a poner eso. Es que no sé cómo se pone. Pues ingéniatelas, ahí piénsale tantito. Le quitas la etiqueta ya y te la pones. Para todo quieres una explicación. Les encantaría que estas historias salieran en el noticiario, no se hagan. ¡Garrido! Ay, no. Ahí te alcanzo. ¿Qué pasó? ¿Le diste el escarmiento a la Yola? ¿Sí o no? No. ¡A la familia, pues! No se pudo ni se va a poder. Y te doy un consejo. No te eches a esa de enemiga. ¿Por qué? Pregúntale al centauro. Digo, si te puede atender porque ahorita está bien ocupadito. Eres puro bla, bla, bla. Tú eres una ladilla. ¿Qué pasó? Nada. Es incapaz de bajarle los humos a la Yola. Pero eso sí, ven que me cobra cuando se le antoja mi cuerpo. Y dale con la Yola. Ya te dije que me cagas. Me estás diciendo que pagas tus favorcitos con tu cuerpecito. Ahora tú. ¿Qué crees? ¿Que porque te invito a mi cama somos marido y mujer? Ese sería mi cuento. Con Vicente y con el centauro. No seas tontita. Me cae que si te dejaras, yo te mantengo y te protejo mejor que ningún pico para. Es muy tu bronca. ¿Entonces qué? Sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Esa me la quedo yo.